Bueno, amigos, bienvenidos a un videito más, señores. 9:36 de la noche. Y mire con lo que nos hemos topado por acá. Señores, estamos en el centro histórico de Santa Ana y nos hemos topado con... Ustedes son familia, amigas. Hermanas en Cristo. Todas son hermanas en Cristo. Un coro femenil. Un coro. Un coro femenil. Y coro cristiano. Ah, pues Dios les bendiga, oye. Gracias. Y nos alegra mucho que ustedes anden acá. ¿Y qué? ¿Y por qué andan acá? ¿Andan paseando? ¿Vinieron a cantar? Vinimos a cantar a la iglesia Peniel. ¿Peniel? Mire qué bonito, mire qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes de estar ensayando en su coro? Ya tenemos ya como 4 meses. ¿4 meses? ¿Y tienen de estar acá en El Salvador cuánto tiempo? Hoy a la mañana llegamos. ¿Hoy vinieron? Hoy vinieron. ¿Y cuándo se van? Mañana. ¿Y por qué tan rápido? ¡No, hombre! ¡Quédense una semana aquí! Mañana regresamos. ¿De verdad? No les creo. No, hombre, no sean así, hombre. La próxima. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Ustedes hablan algún dialecto? Cachiquel es el que hablan ustedes. Okay. ¿Y las alabanzas que cantan en qué idioma son? Español y cachiquel. Ah, pueden de las dos. ¿Y me regalarían alguna estrofa de alguna alabanza en cachiquel para escucharlas? ¿Cómo se llama la alabanza? Yo tengo gozo. Ah, en español y después en cachiquel. Va, eso me llega. Dale, pues yo las escucho aquí. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó. Coquicoten, quicoten, quicoten, pabanima, 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 coquicoten. Amén. Mire, qué bonito. Qué bonito, la verdad. Medio me ubicaba porque ya la escuché en español y ya después en cachiquel. La verdad que las felicito. Muy bonito. ¿Y qué opinión les merece Santa Ana a ustedes aquí que lo andan visitando? Ha sido un privilegio y animarlos. En primer lugar, buscar a Dios, estar seguro y ánimo, que Dios los bendiga. Amén, amén. Miren, yo veo que andan aquí unas madrecitas. ¿Quién es la mayor de todas ustedes? La mayor. Rosa, hermana sí. Damiana. ¿Cuántos años tiene usted, hermana? Tengo 69. 69, ¿y usted? La hermana tiene 80, la hermana de ella. ¿Usted tiene 80? Sí. Dios guarde, hermanita. Yo, mire, le pido al Señor llegar a su edad, oye. Aunque ya no creo que lo que ando viviendo ya es ganancia, fíjese. Dios guarde. Pero miren, la verdad, qué bonito. Qué bonito y las felicito. Cantan muy, muy bonito. Y pues, de parte de los salvadoreños, nos sentimos muy alegres que ustedes nos puedan visitar. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Ya probaron las pupusas? Ya cenamos pupusas. ¿Les gustaron las pupusas? Sí. ¿Sí? De piña también. ¿También? Ah, bueno. Ah, pues mire, la verdad, de parte de nosotros les damos la bienvenida. Y que no, es primera vez que ustedes vienen acá. Primera vez. Pero que no sea la última, oyen, por favor. Gracias. Hay bastante seguridad. La verdad que sí. Hoy el país está muy seguro, muy bonito. Y aquí El Salvador los espera todo el tiempo, oyen. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.